que tiene ese mismo nombre, el barbero del arrabal. Y un día, pues, hablando entre todos, pues decidimos llevarlo a la pantalla. Y este fue el resultado. Es un cine poético, diferente. Y ahí está nuestra propuesta. Cuando el amor es grande y nos llena el pecho, es difícil olvidar por completo. Las historias de amor pocas veces son entendidas y explicadas con el corazón. Bueno, no solamente voy a hablar sobre la película, que creo que fue un logro de Edison Pichardo, ese esforzado actor, director, que valiosísimo en nuestro país, sino también del esfuerzo que ha realizado este hombre desde hace muchos años, desde mucho antes de que comenzara el actual movimiento cinematográfico dominicano. Ya él estaba haciendo esfuerzo por hacer un buen cine dominicano. Oiga, hace rato que te estoy llamando. Y creo que El Barbero del Arrabal es un gran aporte que él hace al cine dominicano, un gran esfuerzo no solamente de tipo artístico, sino también económico, porque tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograr los fondos necesarios para que esta película se hiciera realidad, como se hizo y se ha presentado. ¡No! ¿Cómo entiende que no? El Barbero del Arrabal nos presenta una forma nueva de hacer cine. Hace aporte a la cinematografía dominicana desde el punto de vista de la técnica, de la actuación de los actores, de cómo presenta y va desarrollando el argumento de la película. Realmente, El Barbero del Arrabal viene siendo una gran contribución al cine dominicano y gracias a Edison Pichardo. Él está haciendo esfuerzo porque el cine avance y se está involucrando en grandes proyectos que creo que van a ser exitosos también, como lo fue El Barbero del Arrabal, y como serán todo lo que él trabaje. ¿Y a ti qué te importa? ¡Pasa la camisa! Ya desde mucho antes habíamos estado haciendo esfuerzo, hace muchos años atrás, con una historia dominicana muy interesante que no logró filmarse, lamentablemente por falta de respaldo económico. Voy 300 al mío. Aquí me vi. ¡Va! ¡Va! ¡Tíralo ahí, ven! ¡Tíralo! Creemos que con El Barbero del Arrabal, Edison Pichardo ha aportado al cine dominicano una buena película y merece ser respaldado por todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, todos los que están fuera y sobre todo las empresas y los que pueden aportar capital para que esta película se haga una realidad, la nueva película que él piensa hacer, Amor del Puerto, que creo que es un bello argumento, muy interesante, donde ya aparecen personajes muy valiosos, muy importantes,
y actores que estarán ofreciendo sus aportes como actores buenos dominicanos. Y creo que merece Edison Pichardo por su trabajo, por su esfuerzo, por su diligencia, por su incansable e inagotable energía de querer hacer un buen cine dominicano, debe recibir el apoyo de todo aquel que pueda contribuir a que se haga realidad esta película Amor del Puerto y respalde así lo que ya aportó con El Barbero del Arrabal. Lo vi que pensaba por segunda vez. Y luego oí que dijo: usted también lo hubiera hecho. Todas nuestras acciones nos dejan consecuencias que cambiarán para siempre nuestras vidas.